A Cloris es una de las canciones más famosas del compositor Reinaldo Hahn. Él nació en Caracas, en Venezuela, en una familia acaudalada, una familia de 12 hermanos. El padre, ingeniero muy rico, se muda junto con toda su familia a París. Y el joven Reinaldo, que siempre tuvo inclinación por la música y que era un niño prodigio, empieza a producirse en los grandes salones parisinos, como el de la princesa Bonaparte, la sobrina de Napoleón. Enseguida se vuelve muy popular, empieza el Conservatorio de París a los 10 años, algo muy inusual. Sus maestros fueron Saint-Saëns, Massenet, Gounod, y sus compañeros Alfred Cortot y Maurice Ravel. Pero Reinaldo Hahn no quiso seguir la corriente impresionista de composición contemporánea. Además, entre sus amigos se encontraban Diaghilev y Marcel Proust. Es la relación amorosa que tiene con Marcel Proust que marcaría su vida. Él inspiró al personaje del músico maestro del famosísimo libro En busca del tiempo perdido. Pero Reinaldo Hahn no estaba tan cómodo en los salones parisinos y se enrola como soldado de infantería en la Primera Guerra Mundial. Es ahí, durante la guerra y mientras era soldado, en 1916, compone la mayor parte de sus maravillosas melodías, como esta, A Cloris. Reinaldo Hahn
representa lo que hoy podemos llamar crossover. Él crea pastiche, es acomodar su estilo compositivo al de otro compositor, en general de una época anterior. En este caso, él se inspira en la tercera suite orquestal de Juan Sebastián Bach. Y uno empieza a escuchar su música con una sonrisa, pensando en el barroco y en la música de Bach. Poco a poco se va adentrando en el estilo tan particular, el estilo propio de Reinaldo Ahn. Hoy tengo el placer de tocar esta maravillosa melodía de Reinaldo Ahn en un arreglo de James Strauss. Soy Marcela Rogeri y si les gustan mis videos, los invito a que se suscriban a mi canal, compartan, comenten. Hasta la próxima. Muchas gracias.